Todos los clips que salen en este vídeo han sido sacados de mi Twitch, o sea que si os interesa este vídeo, muy probablemente os interese chequear mi Twitch. Y si estás viendo este vídeo según ha salido, estoy en directo en este mismo instante. Link en la descripción y los comentarios. Uy, no veo. ¡Vamos, gente! ¡Yahus! ¡Crímenes de guerra! ¿Qué estaba haciendo yo? Ah, sí, ¿cuál era mi plan esta vez? Este. Dejad que os enseñe cómo se hace. Ay. ¡Wow! Toma. Y ahora me quedo tu arma. Vale. Toma ya. Menuda inversión. Los 200 ñapos que cuesta la granada. No, de hecho, creo que me la dan gratis al principio de cada ronda, o sea. ¡Wow! ¡Wow! Menuda suerte. Menudo despropósito. Ay, menudo despropósito de ronda. Espera, ¿hay uno de mi equipo que va sin mirilla? ¿Es eso cierto? ¿Puedes jugar sin mira? A ver. A ver, ¿es eso cierto? Es que me habéis intrigado. A ver si uno de nosotros... ¡Hostia, es verdad! ¡Hostia, tú, que vas sin mirilla! ¡Oh, Dios mío! Puedes ir sin mirilla. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Esto es loquísimo. Esto es extremadamente loco. Acabo de encontrar mi héroe. Acabo de encontrar a la mejor persona del Valorant. Mi teoría es... Tengo una teoría, que es que esta persona se ha dibujado en su monitor de casa un puntito en el centro... Y va sin mirilla para flexearnos en la cara a los demás. Esa es mi teoría. ¿Y si apunto? ¡Si apunto no sale nada! Es una de las ventajas de jugar sin mirilla. No tienes que apuntar realmente. Quiero ir con el energúmeno que va sin mirilla. En plan, vamos a ser la squad. Voy a rotar contigo, Ripto. Estás siempre presente en mi corazón. Gracias por descubrirme la única forma válida de jugar a Valorant. A ver qué dicen por aquí. Dibújate una mirilla en la pantalla, Joseju, pues. No voy a hacer eso, ¿verdad? A no ser. Nada, no voy a hacer eso. A no ser. Vale, ya está. Ya he hecho la mirilla. Ya he hecho la mirilla, la estoy pegando en la pantalla. Ya está, estoy preparado para jugar a Valorant en la forma en la que se tenía que haber jugado durante todo este tiempo. Foto de la mirilla por Twitter. Voy. Mirilla. Aquí está. La tenemos en pantalla. Mirad, pruebas videográficas de que esta es mi nueva mirilla. Esta es mi nueva mirilla, gente. Ahí la tenemos. Si estuviese haciendo un vídeo en YouTube, pondría algo en el título rollo... ¿Es esta nueva estrategia lo que vaya a romper el meta? ¿Es la mirilla física OP? ¡Wow! Y me llevo las manos a la cabeza en la miniatura del vídeo. Pero afortunadamente estamos en Twitch y no tengo por qué subir esto a YouTube de nuevo. Vamos, Ripto, es verdad que eres la otra persona que no usa mirilla. Mi inspiración. Mi musa del Valorant. Vamos. Vamos. Vamos, Ripto. Danos nada. ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¡Ah! Error del sistema antitrampas, claro. Me han detectado la mirilla física, claro. ¡Ah! Ahora entiendo. El agente de Riot Games que está en mi casa ha dicho... ¡Oh, no! ¡Oh, no! Esto sí que no lo habíamos planeado. ¡Quitarle los posis a este chaval! El mundo no puede enterarse de esta nueva técnica. Se me ha cerrado el Valorant. ¡No! ¡Me he vuelto a matar! ¡No! Culpa. ¡Vamos, Wingheads! Muy buena, Winhates.
Bien, tienes a uno a tu derecha. Le tienes... ¡Uy! Casi, casi, casi. Coge mi arma. Es la grande. Muchas gracias. ¡Venga mi muerte! ¡Te trolearon! ¡Cállate! Chavales, estoy forrado a pedir por esa boquita, tío. Ok, quiero un Big Mac con patatas deluxe, sin tomate, sin cebolla, con extra de queso, un McFlurry y una Coca-Cola grande. ¿Qué tiene tan entretenido Valorant? Bueno, pues que si lo streameas viene mucha gente. Es así de sencillo. I'll have a number 9. Number 9, Lodge. Number 6 with extra deep. Two number 45s. One with cheese. And a large soda. Uy. A tu casa. A tu casa. A llorar a la llorería, dicen estos personajes. Lo habéis oído aquí primero. Estas son la clase de personajes que dicen a llorar a la llorería. Y se quedan tan anchos. A tu casa. Oh, mierda, me tengo que ir a mi casa. Oh, no. Cuando los personajes de Valorant. Cuando los personajes de tu videojuego empiezan a sonar como el material promocional de los Choco Flakes, tienes que replantearte un par de cosas. Vale, no pasa nada, no pasa nada. Yo contra cuatro personas. No, no rayarse. No, no rayarse, seguro que sale bien. Spike planta. De verdad, adoro a mi madre, pero no se iba genial con la tecnología. Y un día me preguntó. Cómo le iba por qué le iba mal el ordenador y abrí el administrador de procesos y había un proceso llamado 8apellidosvascos.exe. Ahora imagínate que League of Legends tuviese chat de voz con todo el mundo. Persona que te encuentras, persona que entra al chat de voz. Pues esto es Valorant. Y no entiendo por qué todavía no me han insultado hasta el punto de que siento como se me caen los derechos humanos. Not GG, gente. Not GG. Not GG. Es que cuando alguien dice eso de not GG, me parece como que lo dice súper apenado, mirando al suelo como un perrito. Not GG. No, dude. Not funny. O sea, sacaron un tráiler hace mucho de Hollow Knight Silksong, pero no sé más. Queda un enemigo. ¿Cómo que wow? ¿Te sorprende? ¿Te sorprende las proezas de mis compis? Queda un enemigo. ¿Bien? Y el otro. Vale. Adiós. ¿Por qué no deja de preguntar? En plan, este humano. Omg. Not GG. I'm sorry. Not GG. Yes, GG. No. Yes, GG, idiot. Por alguna razón, de alguna forma consigue tener la energía opuesta a GG y a not GG. Yes, GG, idiot. Que sí, joder, que está siendo una buena partida, hostia. ¡Ah! ¡Ah! Me hace muchísima gracia. ¿Estás viendo una guerra civil en tu equipo? ¿Estás literalmente diciéndole a la gente que se reporten mutuamente continuamente? E insistes, yes, GG, joder. Es que puedes notar cómo está casi llorando el oponente, es fascinante. Y ahora a la persona que se haya quedado AFK. Hola, ¿hay alguien AFK? No, oh, pues no. Realmente está jugando. ¡Ah, y es Dexter! Es nuestro famoso Dexter el que está en plan... ¡Joder! ¡Yes, GG! ¡Oh! Fascinante. Cachis. A ver, Dexter. Ahí. Y me quedo con tu arma, ¿vale? ¡Wow! ¡Wow! ¡Very pro player! ¡Wow! ¡Wow! ¡Very pro player! ¡Wow! ¡Wow, dude! ¡I'm Owen Wilson! ¡Wow! ¡Oh! ¡Dexter! ¡Dexter! ¡Me voy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dexter! No, no, no esperaba verte en este mano a mano. Queda un
enemigo. ¡Oh! Dexter, Dexter, nos hemos... Oh. ¡Suck your dead father! ¡Fucking kill yourself! Pues eso, no, gente, si estáis viendo este vídeo según ha salido, estoy en directo en Valorant. Y tengo un último aviso antes de que nos vayamos. Voy a jubilar el Pikachu de Doritos. Voy a tener nuevo arte para el canal. El avatar va a pasar a ser esto, que es una comisión que le he encargado a Ebeti. Todavía no lo voy a cambiar, voy a tardar, pero os voy avisando para que no os sorprenda y no os confundáis si veis un avatar nuevo, ¿vale? Estoy súper contento con su trabajo y me hace muchísima ilusión estrenar por fin un avatar nuevo. Ahora sí, nos vemos.